De Milenio, amigos, medios de comunicación tradicionales de Milenio que vienen y le dan las cámaras, se vale que le den las cámaras a esta manifestación, pero no van allá a darle la voz a la gente que está alzando la voz a favor de la reforma eléctrica. ¿Ya vieron a los chayoteros? Chayoteros. ¿Por qué no van a documentar allá? Es una pregunta. ¿Qué te digo? ¿Por qué no documentan? Eres un reportero, eres de Milenio. Nada más es una pregunta, con todo respeto, no te estoy ofendiendo. ¿Tú no decides esto? ¿Lo decide tu patrón o quién lo decide? ¿Quién lo decide? Nada más dime. No sé. No sabes. Yo no soy reportero de Milenio. Ah, es que traes el micrófono de Milenio. Me lo enseñaste. Me enseñaste el micrófono de Milenio. Tú mismo, está grabado aquí. ¿No eres reportero de Milenio? Entonces, ¿por qué traes el micrófono de Milenio? Me permite, no me acosé. No, nada más dime. Pues amigos, aquí quedan exhibidos los chayoteros. No documentan a la gente que está manifestando a favor de la reforma eléctrica. No la documentan, mas sin embargo sí vienen y documentan a los que están golpeteando al partido de la Cuarta Transformación. Y pues aquí vemos, es el reportero de Milenio. Que cumplan con su trabajo, porque ustedes deberían de informar. Ya negó que es de Milenio, ¿eh? Ya negó su empresa. Grábame. Yo soy también que me grabe, no le barremos. Soy Katia, me informa, canal de YouTube, a tus órdenes. Televisa. Vamos a acercarnos. Qué raro. No hemos visto que entrevisten a la gente de este lado, amigos. ¿Será que si fuera una marcha en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, estuvieran entrevistando a la gente, estuvieran dando la información completamente en vivo? Ha habido veces que hay dos personas con sus sartenes ahí en el Zócalo golpeteando al gobierno actual y hay como 80 reporteros, pero ahorita los vemos cómodamente aquí en la sombra. Ya están poniendo sus cascos, ya se van a retirar. Yo no los vi hacer un reportaje profundo, no los vi hacer entrevistas a la gente que está aquí. Y pues están aquí cómodamente en la sombra, como pueden ver, ya están poniendo su equipo, ya van a salir, pero pues no los hemos visto. ¿Lo han entrevistado a usted? A nadie han preguntado. No. ¿Y cuál es el motivo de que estén aquí? Nosotros pues apoyando, nosotros queremos que se vaya este desgraciado de Lorenzo Córdoba. Porque... Oiga, ¿y usted cree que si estuvieran golpeteando al presidente, estos reporteros ya lo hubieran entrevistado? ¿Desde a qué hora ya hubieran sacado las cámaras? Pues es que les pagan. Les pagan. Nada más por... Bueno, ellos no tienen la culpa, ¿no? Pues porque son trabajadores. Son trabajadores, pero sus patrones sí, ¿verdad? No, son unos malos. Oiga, ¿y qué piensa que estuvieron cómodamente aquí en la sombra? Nada más vinieron a cubrir el... Ahora sí que yo creo que estaban esperando a que si ustedes reaccionaban agresivamente, ahí sí ponían las cámaras, sí, y sí grababan, ¿verdad? Sí, pues es lo pero que pues ya se van. Aquí estuvieron cómodamente en la sombra, amigos, véanlos. Estuvieron aquí. ¡Saludos! ¡Dile a tu patrón que pase la verdad! ¿Los entrevistaron los que se acaban de ir? ¿No? ¿No los entrevistaron? ¿No les preguntaron qué hacían aquí? El Reforma. Buenas tardes, joven. ¿Cómo está? Kate me informa, canal de YouTube. ¿Ustedes son reporteros del Reforma? ¿No están documentando esta concentración o van a documentar otra? Es una pregunta. En un momento la documentaremos. Ah, ok, porque están desde las 10 de la mañana. Y aquí estamos ya nosotros. ¿Pero no están documentando? Aquí vamos. ¿Aquí ya van? En un momento. ¿Sí van a hacer entrevistas? Claro que sí. Oye, yo sé que no es tu responsabilidad porque, pues, al fin de cuentas, tal vez a ti te dan pues te dicen que hay que reportar. Pero mi pregunta es, ¿por qué si han estado desde las 10 de la mañana esta gente que está a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, ustedes no han documentado nada? Es una pregunta con mucho respeto. Estábamos atendiendo la mañanera, ahora ya estamos atendiendo aquí. Ah, bueno, como la mañanera ya acabó desde hace rato, y bueno, me llamó la atención tu micrófono del Reforma. Ahí está, que se vea bien. O sea, eso es la prepotencia. Y pues... hemos visto que no documentan estas concentraciones a favor del gobierno.
¿Seguro? ¿Y va a ser en vivo o va a ser un reportaje? En vivo, si gustan meterse, Grupo Reforma. Ok, Grupo Reforma. Bueno, canal de YouTube. En vivo, como yo lo estoy haciendo ahorita. ¿Cómo es? Transmisión en vivo. Entonces inicia ya. Inicia que la gente. Ahorita lo vamos haciendo. Pero es que él dice que están desde las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana. Bueno, vamos a ver, Sergio, vamos a ver si sí lo pasan en vivo. Vamos a ver si sí lo pasan en vivo. No nos vayas a hacer como el reportero de Televisa, ¿eh? Tienen que suscribirse también para seguir la transmisión. Oye, ¿tú crees que el pueblo mexicano decía suscribirse al Reforma después de que han traicionado al pueblo? ¿Tú crees que sí se quieran suscribir? Veremos. Aparte, vamos ahorita a hacer... Pero estamos platicando bien, señorita, no se enoje. Vamos a estar esperando la transmisión, ¿eh? En vivo, a ver si es cierto, ¿eh? Ok. Sergio, en YouTube vamos a seguir al Reforma, a ver si es cierto que transmite en vivo. Miren cómo están preparando, vean cómo están preparando el reportaje en vivo, véanlo. Así de esa forma lo están preparando los reporteros del Reforma. Medios de comunicación tradicionales están documentando a 9 personas, vean, a 9 personas están documentando los medios de comunicación tradicionales. Aquí está la reportera del Reforma documentando a 9 personas. Oye, ¿por qué si documentas a 9 personas? ¿Por qué si documentas a 9 personas? El Reforma. Oye, ¿por qué si documentas a 9 personas? ¡Fuera chayoteros! ¿Quién los mandó? ¿Los manda Claudio X González? ¿Por qué no salieron a las calles con los 43? ¿Por qué no sales a protestar por el Fobaproa? Son corruptos, traidores. Estos son... No, yo nunca te vi salir. Yo no, ¿por qué no sales a protestar a Ricardo Anaya? Están documentando a 9 personas que se vienen a manifestar en contra de la reforma eléctrica. Vean, estos son los reporteros que buscan la nota roja. Estos son los reporteros que buscan la nota roja. Sí, ellos son los reporteros que buscan la roca. Estos son los chayoteros. ¿Por qué no documentas a la gente que se manifiesta a favor del presidente? ¿Por qué no lo documentas? ¿Por qué nada más documentas esto? Estás en vivo en Reforma documentando a 9 personas. El Reforma documentando a 9 personas que están en contra de la reforma eléctrica, mas sin embargo no documentan a la gente que se está manifestando a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Nada más vamos a contarlas? Nada más váyanse por otro lado. Ahí está el reportero del Reforma y la reportera. Está bien que se manifiesten, pero vean el montoncito que son. Vean cuántos son. 10 compañeros. Vamos a desmentir al Reforma. Vamos a desmentir al Reforma. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas. Y vean cuántos camarógrafos están aquí. Vean cuántos camarógrafos están aquí documentando a 9 personas. Puro medio. Miren, un reportero aquí, otra reportera, otros reporteros allá, documentando a 9 personas. Documentando a 9 personas. Sí. Vámonos. Vámonos. Esos son los que chingan la nación. Esos son los que chingan la nación. Este reportero está documentando a 9 personas junto con ella que están en contra del presidente. Los que chingan la nación. ¿Ya vieron, amigos? ¿Ya vieron? Son 11 personas que están protestando en contra de la reforma eléctrica y son enviados acá donde estamos nosotros para reventar la marcha.
y más de 10 reporteros documentando a 11 personas que están en contra de la reforma eléctrica. Véanlo, aquí están exhibidos los reporteros. Vean cuántos reporteros. 4 reporteros documentando a 11 personas. Estos son los verdaderos traidores. Ahí está Televisa, véanlos. Ahí está el de Televisa. Ahí está el de Televisa. Hace rato estaba sentado. Y vean cuántos reporteros están documentando a 11 personas. Vean, estos son los verdaderos solapadores de políticos corruptos. Televisa, solapadores de políticos corruptos del PAN y del PRI y del PRD. ¡Fuera Televisa! ¡Fuera Televisa! Solapadores de políticos corruptos. Vean cuántos reporteros, vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántos reporteros documentando a 11 personas? Estos son los traidores a la patria, solapadores de políticos corruptos. ¿Ustedes creen que este joven sabe del Fobapro? No sabe nada, es un traidor. Al igual, ve los de Televisa. ¿Sabe de los 43 estudiantes? Oye, ¿por qué no documentaron? ¿Por qué no documentan a la gente que está fuera de la Suprema Corte? Estabas ahí en la sombra y sí vienes a documentar a 11 personas que están en contra de la reforma eléctrica. Ahí vemos a los de Reforma, Televisa y todos estos medios de comunicación tradicionales, chayoteros, corruptos, traidores, solapadores de políticos corruptos. Eso es lo que son ustedes. Televisa, ahí está exhibido, y el Reforma una vez más, amigos. Vámonos, vámonos, nada más esto vinieron utilizando nuestra actividad. ¿Qué casualidad? Nada más. Oye, ¿qué casualidad que se paran enfrente de ustedes? ¿Por qué? Porque venían a utilizar nuestra actividad, porque ellos pensaron que somos de los pendejos que nos dejamos. Nosotros no, esta actividad lleva muchos años. Hemos estado luchando varios años por tener una actividad, una organización como la que tenemos, para que esos chamacos. Buenas tardes, señorita. Una pregunta, señorita, buenas tardes. ¿Por qué no documentó hace rato a la gente? ¿Por qué nada más documentó cuando llegó la gente a oponerse al presidente? No, no me va a contestar, señorita. Señorita, señorita, no me va a contestar. Pero mi pregunta es, ¿por qué no documentaron a la gente que está manifestando a favor del presidente? ¿Y por qué sí documentaron a 11 personas? Con todo respeto te lo estoy preguntando, amiga. Es con mucho respeto lo que le estoy preguntando. ¿Por qué no documentaron hace rato? ¿Por qué no documentaste hace rato? Nada más documentaron a 11 personas, ahí están los del Reforma. Documentaron a 11 personas que venían en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no documentaron a la gente que se está manifestando a favor de la reforma eléctrica. Ya todo está aquí en el video, amigos, ahí está. No me quiso contestar la señorita, me acerqué con mucho respeto y no lo quiso hacer.